Good morning, guys. Today is Wednesday. We're going to be working on the language book on page 130 and on the vocabulary and grammar book, page 110. Buenos días, padres de familia. El día de hoy, miércoles, vamos a trabajar la página 130 del libro de language y la 110 del libro de vocabulary and grammar. Okay, so we have here repeating sentences. When you repeat things, repitiendo oraciones. Cuando uno repite cosas, try to copy the speaker. Tratamos de copiar al hablante. Pronounce the words in the same way. Pronunciamos las palabras de la misma forma. Speak the same speed. Hablamos de la misma velocidad. And copy the loud and soft words. Copiamos las palabras, tanto las fuertes como las suaves. So now we have here listen and number the sentences. Vamos a escuchar un audio y vamos a escucharlo, ponerle atención y luego enumerar las oraciones en el orden correcto. Ready? Go! It's the first day of vacation. It's the first day of vacation. It's summer, it's June. It's summer, it's June. The sun is shining. The sun is shining. We're wearing swimsuits. We're wearing swimsuits. We're jumping into the water. We're jumping into the water. We're at the pool. So number one will be, it's the first day of vacation. Number two, it's summer, it's June. Number three, the sun is shining. Number four, we're wearing swimsuits. Number five, we're jumping into the water. And number six, we're at the pool. Okay? Así quedaría esta parte. En la segunda parte, we have work in group, choose a special day to describe. Este es un trabajo en grupo que se debe hacer en clase. Lastimosamente no se va a poder hacer. Pero vamos a hacerlo acerca de una de las recreovías que tuvimos en la escuela. De ese día lo vamos a hacer, es un día que ya pasó. Pero vamos a llenarlo basándonos en ese día porque ya lo vivió. But what is your special day? A day at school. What season is it? Summer. What month is it? March. Fue en marzo, March. What is the weather like? Hot. Really hot. Where are you wearing my uniform? Form. What are you doing? Having fun. Ese día nos divertimos, ¿verdad? Having fun. Number seven, where are you? At school. Like that. Okay. Así quedaría esta parte, ¿verdad? Ahora en la página 110 del libro de Vocabulary and Grammar. We have, use that key to color the picture. What's happening? Look and read and write. Use the words from the puzzle. Okay, vamos a pintar, ¿verdad? It says weather adjectives on orange. Okay, weather verbs yellow. Seasons blue, months brown, and day red. Okay, vamos a tomar nuestro tiempo con eso. Vamos a ver seasons, las seasons, que son las, no, weather adjectives, vamos a hacer primero, son orange,
¿verdad? ¿Cuáles son los weather adjectives? Los que describen, ¿verdad? ¿Cómo está? Entonces vendría siendo rainy, snowy, sunny. Yo les voy a ir marcando lo que ustedes van a pintar de ese color, pero ustedes que tienen que pintarlo completo, ¿verdad? No como yo lo estoy haciendo aquí. Shining. Sunny, spring, Monday, March, October, April, May. Creo que solo esos. Weather verbs. Ahora los verbos. Yellow. Falling and shining. Okay. Now, seasons, blue. Ahora las estaciones las vamos a pintar de blue. Spring, fall. ¿Qué otra? Permítanme que no lo voy a ver acá. Okay. Okay, aquí. I got it. Winter and summer. Eso lo vamos a pintar de blue. Now it says months brown, los meses, lo vamos a pintar de café. November, September, March, October, May, April. Todo eso, ¿verdad? Okay, and now it says days red. Ahora los días lo vamos a pintar de rojo. Thursday, Tuesday, Sunday, Friday, Monday. Ok, así quedaría. Les puse solo una marca, pero ustedes van a pintar completamente la parte, ¿verdad? Del color que yo les marqué. Ok. Now, number one, it says weather adjective, it's sunny and windy. Number two, weather verb, red and orange leaves are falling. Number three, the 10th month of the year, it's the month of October in Japan. Number four, season, it's fall. Okay? Así quedaría esa parte. Recuerden pintar completamente, ¿verdad? Yo solo les marqué así el color. Con esto concluiríamos el trabajo del día de hoy. Siempre esperando que gocen de salud. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana.